Hola amigos y amigas, yo soy Leo Donga. El día de hoy volvemos con una aventura más en nuestro canal. Estamos, gracias a Dios, de vuelta en competencia. Teníamos bastante tiempo de no asistir a ninguna competencia de ningún tipo. Y bueno, gracias a los organizadores de este evento, que ya uno les va a hablar por ahí un poco más, estamos aquí presentes. Y bueno, si quieren saber al respecto de esto, quédense después de la intro y no se lo pierdan. Bueno, y aquí tenemos a uno de nuestros amigos. Él, hemos visto su proyecto en nuestro canal antes, el dueño del Crisóstomo, que es nuestro amigo Bernardo, ¿verdad? Por ahí lo tenemos. Hola, hola. Vamos a ver si Bernardo tal vez nos da un poco más de información del evento, ¿verdad? ¿Dónde se está haciendo el evento? Más o menos en qué consiste, por lo menos un resumen ahí rápido, ¿verdad? Para que sigan sus redes también, que las mencione, y para que eventos futuros puedan asistir, ¿verdad? Porque son eventos chivísimas, ¿verdad? Y bueno, ahí queremos unas palabritas de Bernardo. Este es Campeonato Nacional, nos encontramos con la primera fecha, mañana domingo. Luego vamos a tener un par de fechas más, septiembre y noviembre próximos. Estamos ubicados en Santana, en Lindora. Este lugar se llama Valle Escondido. Estamos en alianza o en fusión con RPM, Al Límite, que es nuestra marca, junto con RPM, ambas organizaciones estamos llevando adelante este proyecto de campeonato 2023 avalado por FECOM. Bueno, ahí vemos un montón de patrocinadores también, ¿verdad? Sí. Vemos vallas de Honda, vallas de Toyota y otro montón por allá. La FICE, Puro Motor. La FICE, además. Sí, demás. Motores británicos MG, con su marca, ajá. MG. Y bueno, ¿qué categorías? Sí. Tenemos las categorías 4, 6 y 8 cilindros. Ok, ¿cuántos por categoría más o menos? En total vamos a tener 40 vehículos compitiendo. Están más densas la categoría de 4 cilindros y la de 8 cilindros. Ahí es donde más vehículos tenemos. Okay, dicho sea de paso, es importante indicar que la transmisión de este evento, de esta fecha, mañana, se va a hacer en vivo también un par de horas a través de Canal 7, que es uno de los patrocinadores. De 11 de la mañana a 1 de la tarde vamos a tener transmisión en vivo. Bueno, y me imagino que ellos van a tener también repeticiones del evento, ¿verdad? En algunas de sus redes sociales, para que puedan ver ahí las repeticiones del mismo y para que estén al pendiente de los eventos que se van a venir, ¿verdad? Y bueno, tenemos aquí a mi padre, tenemos a Kenneth y a mi hermano Josué, ¿verdad? Mi padre, pues ya saben quién es todos, gracias a Dios. En esta ocasión el que va a correr es Josué, mi hermano, ¿verdad? Con Betty, la bestia, ¿verdad? Que ya lo hemos visto bastante en el canal. Y nuestro amigo Kenneth viene de copiloto. Ahí lo tenemos, ¿verdad? Lo vemos un poco nervioso, no sabemos por qué. Pero bueno, tal vez unas palabras ahí, Josué, antes del evento, ¿verdad? No, no, muy contento. Nos hicieron las invitaciones el grupo Al Límite y de aquí venimos a representar Pérez de León. Puramente. A ver cómo nos va y de lo que Dios quiera, como siempre decimos. Venimos a dar todo, pero de lo que Dios quiera. Así es, así es. ¿Y usted qué? Esperando en Dios que todo salga bien. ¿Seguro? Sí, sí. Oh, hombre de pocas palabras, pero bueno, vamos a enseñarles un poco el recorrido, vamos a grabar un poco de la pista. Ahorita les vamos a enseñar un poco más de Betty también y hablar un poco más del tema antes de la competencia, ¿verdad? Para que no se pierdan nada de esto, recuerden dar su me gusta, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Ya nos vemos. Estamos aquí ya el día domingo, el día de competencia. Ya podemos ver bastantes vehículos en la pista, ¿verdad? Todos de las categorías 8, 6 y 4 cilindros, ¿verdad? Como les comentamos antes. Vamos a hablarles o explicarles un poco de Betty, ¿verdad? La bestia, que ya antes lo hemos visto mucho en montaña. Pero es un punto del que queremos hablar, ¿verdad? Este vehículo Betty nosotros lo tenemos preparado meramente para lo que son giras 4x4 en lo que es montaña.
Nunca pues habíamos pensado en competir, sin embargo, por la invitación que nos hicieron los amigos de Alímite, ¿verdad? Y RPM TV, decidimos asistir a esta competencia. Hay muchos vehículos muy preparados que van a dar competencia muy dura, pero bueno, vamos a ir a pulsearla con todo, con Betty, ¿verdad? Vamos a tratar de sacarle el 100%, ya que sabemos que esta, ¿verdad? Como dijimos ahorita, está preparada para lo que es 4x4 en la montaña. Nunca fue pensada con el fin de lo que era competencia. Sin embargo, vamos a ver cómo se comporta. Dios primero, que todo salga bien, ¿verdad? Y nos vaya bien con la misma. Confiamos mucho también en el manejo de mi hermano Josué, ¿verdad? Que sabemos que es un excelente piloto, pero bueno, es parte de lo que se va a vivir, parte de lo que vamos a tener. Ahorita están ahí en últimas preparaciones. Por ahí tenemos al grupo, ¿verdad? Por ahí andan distribuidos ya, hablando paja con todo el mundo. Pero bueno, vamos a enseñarles ahorita algunos de los vehículos que van a competir, por lo menos ahí por encima, como dicen, ¿verdad? Y obviamente todo lo que es la competencia como tal la vamos a estar desarrollando. Y ya nos vemos. Medio vamos a tomar unas palabras de un par de amigos de Pérez Celedón, ¿verdad? Aquí tenemos a Don Chato y a Sadí Jiménez, ¿verdad? Tal vez ahí, Chato, ¿qué expectativas tiene? Bueno, primero que nada, un saludo a la afición, ¿verdad? Aquí con mi amigo José Sadí Jiménez. Y venimos con las mejores expectativas a dar apoyo a nuestro amigo Josué con su Betty, ¿verdad? Que ya se ha probado y se ha visto el rendimiento que da. Y lo que queremos es que esa combinación con la experiencia de Josué y con el copiloto Kenneth, claro que sí. Nos den el lugar que queremos. Primero Dios, ¿verdad? Primero Dios puramente, ¿verdad? Como nosotros decimos siempre, Dios primero, que todo salga bien. Ahorita no sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo vamos a quedar, pero bueno, Dios primero y nos dé un buen lugar, ¿verdad? Nos dé terminar con bien, es lo importante. Estamos con el copiloto estrella, ¿verdad? De Betty. Unas palabritas antes de la competencia, mae. Kenneth, mae. No, con todas las ganas de pulsearle, que nos vaya muy bien. Gracias a Dios, el carro se supone que está muy bien y vamos para adelante. Bueno. Toda la nervia, pero ahí vamos. Dios primero, ¿verdad? ¿Cómo es? Un saludo para Johan, de parte de Kenneth, dice. Y otro para Miguel. Y Miguel ahí. Let's go!
estamos aquí en medio del evento, ¿verdad? Ya ahorita empezó lo que fue 4 cilindros, está en 6 cilindros y ahorita ya casi viene lo que es 8 cilindros, ¿verdad? Betty, la bestia, mi hermano, va a correr en 8 cilindros. Y bueno, aquí estamos con los amigos en el toldo, ¿verdad? Aquí tenemos a Luis. A Luis lo hemos visto antes en el canal, el dueño del GT86 con 2JZ que estamos grabando. Pero bueno, vamos a grabar un poco más. Ahorita nos vemos. Bueno, les vamos a contar un poco, ¿verdad?, de cómo es la dinámica de la carrera. Cada pase son 2 carros, carril derecho, carril izquierdo, ¿verdad? Van a ser 2 pases por carro. Al siguiente ellos se invierten y la carrera, la competencia, a pesar de que van carro contra carro, lo que lo determina es el tiempo de cada vehículo, ¿verdad? Indiferentemente de quién gane en los pases que van juntos, al final del día los ganadores se sacan es por el tiempo total sumado en el pase 1 y el pase 2 en cada carril, ¿verdad? Entonces, para que tal vez tenga una idea más clara, ¿verdad?, de cómo es que se va a realizar al final la competencia y cómo van a sacar los ganadores. Que haga el recorrido bien, que termine, que es lo más importante. Y bueno, si Dios quiere que nos vaya bien, y si no, por lo menos a divertirnos, ¿verdad? Como siempre. Pero bueno, vamos a enseñarles y ya nos vemos. El 38 de Josué Rodríguez es la Betty. Betty la Bestia, así se llama. Betty la Bestia. Sí, esta creo que es la primera participación en desafío, porque ese vehículo se hizo pensado para montaña. Ellos vienen desde Pérez Celedón para acá, son del team de Donga Racing. Ellos también tienen en cuarto de milla lo que es un récord internacional en cuarto de milla, así que el tema de los motores no es nada desconocido para ellos y la adrenalina tampoco. Josué. Arranca la competencia famosa. Son 2 vehículos bien salidos en el canal 7. Ahí va la Betty. Y se va con todo. Ojo, el cráter. El copiloto se agarra nada más. Dice: salgo de uno. Salgo del segundo. Voy hacia las picas. Las cosas como se me quiere llamar. El payaso no les hace daño en absoluto. ¡Ah! Se le salió la llanta, man. El segundo, Juan. Sí llega, sí llega, sí llega. ¡Dios!
Bueno, cagada ahí en esa vuelta, ¿verdad? Lamentablemente parece que se le salió una llanta. Vamos a ir a los pit, ahí vemos, sí. Desde aquí se ve dónde va la llanta afuera. Bueno, vamos a ir a ver, probablemente se pueda resolver. Y ya les enseñamos más. Bueno, lamentablemente un problema neumático, no podemos decir que mecánico porque fue neumático. Este tipo de aros que anda mi hermano Josué son aros de cejilla, en este aro 20 para usar esta llanta que le está utilizando. Y en alguno de los topes, que vimos que en la pista hay bastantes topes, bastante fuertes, en alguno la cejilla se zafó y pues la llanta se desinfló. Obviamente nosotros mismos sabemos lo ideal o lo idóneo para andar aquí son los aros Bedlock, pero los mismos tienen un costo bastante elevado. El Wrangler naranja de mi padre anda a aros Bedlock y se pueden andar las llantas casi desinfladas sin ningún problema. Sin embargo, bueno, es parte de las competencias, iba a un ritmo bastante bonito, iba bastante bien, pero bueno, lamentablemente se salió la cejilla, se desinfló la llanta y bueno, al menos logró terminar, no sabemos cuánto tiempo, pero en esta curva donde no pudo doblar por la llanta desinflada, perdió mucho tiempo, es obvio, ¿verdad? Pero bueno, vamos a solucionarlo, a ver si podemos darle el segundo hit y ya les contamos. Nuestro amigo Javier del Animal Grande en estos momentos se encuentra en la cuarta posición, ¿es verdad? Cuarta posición, ¿sí? Cuarta posición. Bueno, él ha estado en otros videos en nuestro canal cuando hicimos la gira a Tres Ríos, la del año pasado, y en el Tigrillo, ¿verdad? El Tigrillo. Cuando se grabó en el Tigrillo, sí. Que pasó valientísimo en aquel hueco que estaba al final. Ay, se pasaba. Pero bueno, ahorita vamos a traer a Betty aquí. Ya logramos solucionar el problema de la llanta. Nos vamos a pegar del aire del carro de Javier para poder inflar bien la llanta como tiene que ser, y si Dios quiere ver cómo nos va en el segundo hit. Dios primero, ¿verdad? Que no haya más fallos y logremos hacer un tiempo bueno, por lo menos, ¿verdad? Pero bueno, ya les contamos. Deep, deep down in my soul, there's a place no one knows. So close, can't deny. Shut my eyes, love is blind. I don't need you to know all the way down in the hole. Bueno, estamos aquí, vamos de nuevo a ver a Betty en su pase, ¿verdad? En este pase va junto a otro vehículo, ya que con el que corrió Betty se varó. Entonces, cuando quedan algunos ahí sontos, como decimos, ¿verdad? Ponen alguno que vaya en el otro carril y el otro en el otro carril, ¿verdad? Entonces, ya casi viene Betty, ¿verdad? La bestia. Dios primero que salga bien, que todo salga bien y que termine el pase igual que el tiro pasado. Y ya les enseñamos. Oh!
Ahí tenemos a Javi, ¿qué? Javi, ¿qué? ¿Cómo le fue este pase? Mucho sufrimiento este tiro. Fallos, fallos. Bueno, peleamos todo, toda la semana con un fallo. Hoy lo encontramos, era el sensor de Kulan, que estaba quebrada la base. Y en los brincos se aflojó en el segundo hit y ya nos vendió. Así es. Pero hicimos un buen primer hit. Yo calculo que si llegábamos sin fallos, podíamos pelear algo, por lo menos un cuarto o quinto lugar. Bueno, para la próxima, así son las carreras. Y vamos a ver estos que estuvieron aquí en competencia. Este muchachón, el chofer de Betty, y este otro, el Red Devil. ¿Qué? Cuéntenos, ¿cómo sintió? ¿Cómo le vio con el pique? Yeah, no, demasiado emocionante. Y la verdad es que cuando lo veo en las gradas, que llega el hombre, yo le metí las en la grada. No se notó. Oiga, yo creo que ganamos, pero ¿qué? Mitad de milésima de segundo. Casi puede ser un empate eso, yo calculo. Un empate. Pero bueno, de los mejores pasos del día. Max, lo vamos empate, se iba. Josué Rodríguez y Freddy Rodríguez, piloto y copiloto. ¿Quién es? Y de esta manera, el aplauso del público para todos los competidores y los ganadores de los carros. Bueno, y vamos con el resumen de los hechos. Ya vamos de camino a casa, gracias a Dios. La verdad que un día bastante bonito. Agradecemos a los organizadores, ¿verdad? De Alímite, de BPMTV y todos, ¿verdad? Los que hicieron de este evento posible y pues los que fueron los que nos invitaron, ¿verdad? A ir al mismo. La verdad que un evento bastante bonito, bastante organizado. La pista estaba bonita, tenía un nivel bonito, bueno. Pero un nivel para que el evento caminara, para que los carros pasaran, ¿verdad? Y bueno, la verdad que un súper eventazo. Así que agradecemos ahí a ellos. Antes de, recuerden dejar su me gusta, suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros videos. Y bueno, el resumen de Betty. Al final, por dicha y gracias a Dios, logramos el quinto lugar, que en realidad la verdad fue una sorpresa con lo que nos pasó en el primer hit, que se nos salió la cejilla y pues perdimos la llanta. Perdimos bastante tiempo en la última curva que no pudo dar la vuelta bien como era. La verdad, en el segundo hit recuperamos bastante, un pique buenísimo ahí, ¿verdad? Con el Red Devil de Lonnie. La verdad que excelente todo, ¿verdad? Y bueno, por aquí tenemos, vamos primero a hablar con el copiloto, ¿verdad? Para que nos deje ahí algunas palabras de qué le pareció la competencia, ¿verdad? Esto no era parte del trato. Por aquí tenemos a Don Kenneth. Todavía, no, solo bueno, la verdad es que el evento demasiado lindo, muy bonito. El carro, a pesar de la llantilla ahí, se portó muy bien. Y el piloto ahí también, la verdad es que salimos contentos y agradecidos con la gente de Límite y todos ellos que nos invitaron y gracias a Dios el evento solo bueno. Iba contento, sí. Iba contento. Bien contento. Y bueno, aquí tenemos a Josué, ¿verdad? Que es nuestro hermano, el piloto de Betty la Bestia, ¿verdad? Y tal vez ahí que nos dé unas palabras de cómo sintió el carro, cómo sintió el evento. No, muy bonita la organización. Full de la pista, lindísima, una pista, ¿verdad? De desafío. Es lo que deberían de correr. Todo el mundo aquí en Costa Rica, que es desafío puramente, y contento, el carro, la verdad, tuvimos el fallo de la llanta, pero así son las carreras, no siempre, todas son maduras, pero no, y el segundo hit, tuvimos un buen pique con con Lonnie, que la verdad es que contentísimos, no ganamos ni nada, pero hicimos el evento ahí, el espectáculo, que es lo que queríamos, y agradecer a la organización, que ellos nos hicieron la invitación, vinimos y estuvo demasiado lindo. Sí, bueno, y puramente, ¿verdad? Como dice mi hermano, no ganamos, pero así son las competencias, no siempre se gana. Disfrutamos montones, logramos un resultado bastante bueno, ¿verdad?
y la verdad que muy contentos con el desempeño de Betty, ¿verdad? Que es un carro, como mencionamos antes, preparado para montaña, para 4x4 en una disciplina diferente, y la verdad que se comportó a la altura en competencia. La verdad que sí, súper agradecidos con todo esto. Llegamos con bien y vamos con bien, gracias a Dios, ¿verdad? Y bueno, creo que no nos queda más que, como decir siempre, solo bueno.